Muy buenos días al doctor Ricardo Vanegas. Bienvenido a UCSG Noticias, primera emisión. Alberto Franco lo saluda desde Guayaquil. Buenos días, Alberto. Gusto verlo. A usted, Ricardo. Usted como abogado sabe lo que es el proceso de la prueba. En el caso de lo que hemos llamado narcopolítica, ¿se puede hablar que los documentos, versiones y hechos apuntan a que habrían narcocandidatos o por lo menos apoyados desde el narcotráfico? Nosotros hemos entregado suficiente información documental para que la Fiscalía realice su investigación. Y eso demuestra que efectivamente hay candidatos que han participado directamente y otros han recibido indirectamente aportaciones que vienen de grupos criminales, es decir, que tienen un origen ilícito, y es obligación de la titular de la acción pública investigar. Toda la información que hemos entregado está debidamente documentada. ¿Las leyes existentes en el Ecuador permiten fácil o difícilmente detectar la intromisión del dinero del tráfico o de las actividades ilícitas en actividades sociales, políticas, económicas? Es muy fácil para la UAFE poder detectar cuando el dinero tiene un origen ilícito. Tanto más que si usted recorre distintas ciudades grandes o pequeñas, le va a llamar la atención cómo es que existe tanto derroche de dinero en propaganda, porque de algún lado tiene que salir. Y luego nosotros entramos a analizar cómo hay candidatos que van a la reelección que han recibido aportaciones anteriormente y las están recibiendo actualmente, y quienes han aportado han recibido a cambio contratos en las entidades que ellos administran. Es fácil ir atando hilos, en eso no hay mayor complicación. Pero obviamente le corresponde a la Fiscalía y a la UAFE realizar su trabajo. La comisión que ustedes integraron para detectar la narcopolítica ha dado nombres. Usted personalmente advirtió al gobierno que trate de identificar a quienes de la lista de candidatos están apoyados por el narco. ¿Se lo hizo? ¿Se dieron los nombres? ¿Se hizo la investigación? ¿El gobierno entregó algo? El gobierno hasta el día de hoy no ha entregado nada. Quiero recordarle que el presidente de la República, cuando estaba en Estados Unidos, dijo que iba a entregar una lista. Como no lo hizo, nosotros procedimos a entregar la información que hemos realizado. Y además de eso, cuando nos reunimos con él hace unas dos semanas, también nos dijo que él iba a entregar la lista. Como tampoco lo hizo, entregamos un segundo listado. En la cadena nacional del día domingo, también él señaló que está por presentarse una lista. Si él no lo hace, nosotros procederemos a entregar una tercera lista. Si la pregunta viene acá en el sentido de que por qué hemos presentado en distintos momentos, yo le voy a responder de una manera muy sencilla. Nosotros tenemos familias y nosotros corremos riesgos porque nosotros no tenemos ni la protección del Estado ni los recursos que el Estado tiene. Pero tenemos una obligación de decirle al país dónde están los problemas y de dónde viene el dinero. El gobierno afirma que gran parte de los escándalos de corrupción que se han planteado tienen que ver con acciones políticas destinadas a desacreditar a los candidatos del partido gobierno y, por otro lado, a desacreditar la consulta popular. ¿Usted qué opina? Yo creo que nuestra obligación como legisladores es fiscalizar. Nosotros hemos dado nombres que no son solamente del gobierno, sino de todos los partidos políticos. Y evidentemente nos interesa, como ecuatorianos, que haya una lucha frontal contra el narcotráfico y que se produzca la extradición. Me imagino que la información a la que se refiere el presidente tiene que ver con la posta y su información. Pero nosotros también ya hemos entregado a la Contraloría los nexos de los contratos, que son más o menos 3.840 que se han entregado, y ahora con la información que hemos recibido salen 4.200 contratos que suman más o menos 1.000 millones de dólares, y ahí ustedes van a ver cómo hay empresas que son de personas naturales que siempre se benefician de determinados contratos y entre ellos cambian las estructuras o lo que se llaman los consorcios para beneficiarse de esos contratos. La corrupción en el sector eléctrico es una corrupción
ya endémica de muchos años atrás. Empezamos con la venta térmica de energía eléctrica que entraba a generar en quinto o sexto lugar luego de la generación básica hídrica que costaba muy poco y todo se facturaba luego a niveles muy altos conforme era la generación térmica ineficiente que se daba. Este modelo prácticamente no ha cambiado en cuanto al modelo tarifario, el modelo al que se les cobra al Estado la generación por parte de entes particulares. ¿Ustedes han revisado la ley eléctrica como parte de la investigación que se tiene que dar en torno al malestar, a las malas acciones en el sector eléctrico, aparte de estos contratos que se han dado y que ustedes ya manifestaron que son indebidos? Las estructuras criminales que han venido funcionando en el sector eléctrico no son de ahora, son desde la época del presidente Correa. Esperamos terminar en 20 días una investigación más profunda en la que señalaremos las estructuras que han existido y cómo se han ido repartiendo este negocio de las energías o de la electricidad en el Ecuador. Ténganos un poco más de paciencia porque nosotros hacemos informes muy técnicos, ¿verdad? Y somos muy cuidadosos en señalar nombres, contratos, fechas y relaciones. Entonces, en este momento estoy entrando a una reunión con el Frente Anticorrupción, ¿verdad? Para analizar los avances. Eso es sumamente interesante. Esperamos conocer. Una pregunta más para terminar. Pachacútic está fraccionado. ¿Estarían algunos miembros de esta tienda política activando con los sectores a los que el gobierno llamó que existen en la Asamblea para tratar de desestabilizar al gobierno? Yo entiendo que Pachacútic como movimiento no está dividido, ¿no? En la última votación usted y yo tuvo 20 asambleístas Pachacútic que votamos en contra de la conformación de esta comisión. Hay sí cuatro compañeros que decidieron votar por una compañera que ya no es parte de Pachacútic y que se identifica como parte de la CONAIE. Pero de ahí a que ellos estén en una actitud como la que usted me está señalando, a mí no me consta y yo no conozco. ¿Cuándo tendrán los resultados de esta reunión que van a tener de la Comisión de Fiscalización y de Investigación del Narcotráfico? Nosotros hacemos resultados permanentemente y los informamos a los medios de comunicación pública. Esperamos dar tal vez hoy día o el jueves una nueva información. Y obviamente si el presidente no entrega la lista, tenga la seguridad que yo entregaré uno de los nombres de un candidato que es auspiciado por el partido de gobierno, que él dice que no sabe, pero que nosotros sí sabemos. Esperamos que el gobierno o ustedes nos hagan conocer para saber por quienes no debemos votar. Muchas gracias, doctor Vanegas, muy gentil por habernos acompañado y que tenga un muy buen día. Igualmente. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachacútic, que están en pleno proceso de investigación de quiénes son los narcocandidatos y los delincuentes dentro del Estado. Gracias.